Muy buenas a todos chicos, soy Johnston Gamers y bienvenidos a la parte número 5 de Avatar The Last Airbender. Vamos a estar continuando con este juego en su respectiva parte número 5. Bien, en el video pasado hemos estado continuando con este juego, hemos hecho bastantes cosas en Omayu y seguimos en Omayu. Hemos pasado por las alcantarillas, o bueno, más bien los desagües, y llegamos hasta esta zona con bastantes puzzles. Que tuvimos que resolverlos con los tres chicos, con Aang, con Katara y con Sokka. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos gente acá, tenemos que buscar a Haru para abrir la librería Royal. Así que bueno, vamos a estar buscándolo. Para atrás, no pueden pasar por este camino. Siempre nos bloquean. Vamos a seguir por este lado. Creo yo, ¿no? Ni idea. Yo simplemente estoy avanzando lo que se puede. Ok. Vamos avanzando por acá. Uy, cuidado con las cajas, que nos hacen daño, ¿eh? Ojo. Bueno, acá tengo que seguir por este lado y... Ok, pasamos. Ok, acá son dos cajitas. Vamos rápido antes que la siguiente nueva aplaste. Uy, ahora son tres. Carajo. Ok, llegamos a este sector. Vamos a estar continuando. Más cajas. Bueno, ahora es acá. Muy bien. Otro, tenemos otro guardia acá para atrás. No pueden pasar por este camino, bla bla bla. ¿Me parece o volví a lo mismo? No, no, es otra cosa. Acá se puede entrar. No, está bloqueado. Bueno, esto es una pared. Por acá no puedo pasar. Sí, no pueden pasar, bla bla bla. Ok, bueno, no, parece que nuestro camino acá es por estas escaleras, que otra vez nos vamos a los desagües. Sí, es por acá. Ok, presiona A con Katara para caminar a través de la fuente de agua. Esto separará a Katara del resto del equipo. Presiona Select para cambiar de personaje cuando el grupo esté separado. Ok, bueno, vamos con Katara. Con la tecla A, dice ahí. No, con esta. Ok. Y ahora sí, Katara está solita. Bueno, ahora me manejo solamente con Katara. Acá decía, si apretamos Select podemos... bueno, podemos elegir a los demás. Pero estoy apretando Select y no me hace nada. ¿Por qué? No sé. Bueno, quizás cuando tenga que hacerlo, no sé. Vale, acá bloques de agua. Ok, esto es un puzzle bastante cagado. Ya, me metí mal, no era por este lado. Era por acá. Ahí. Y ahora así, así, así. Listo, lo he suelto. Ahora acá no puedo pasar, tengo que apretar con Select. Pero no, 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 estoy apretando Select, pero por algún motivo no me deja. Déjenme ver un momento las configuraciones. Creo que va a salir esto en la pantalla, no estoy seguro. Joypad configure 1. Retroceso tengo acá. Vale, esto no lo había configurado. Ok, vamos a apretar retroceso en el teclado. Y bueno, esto estoy continuando jugando con el mando y con el teclado acá, ok. Vale, acá con los chicos no puedo hacer nada. De momento no puedo hacer nada. Así que bueno. Sí, no había configurado el Select en el teclado, así que bueno, o sea, en el mando desde el teclado. ¿Qué hago acá? Estoy sumamente perdido. Estoy completamente rayado en este momento. Ah, esto. Ay, cojudo. Ah, no me había dado cuenta de ese bloque. Ok. Acá, necesito mover con el aire esa caja.
Acá tengo que encontrar la manera de que la caja colinde bien. Aunque creo que se abrió. No. Tengo que buscar la manera ahí. Claro, que encastre bien en los bloques. Ya. Ahí. Y ahora, seguramente es ese bloque. Sí. Es este bloque lo que tengo que hacer ahora. Pararme acá con los dos chicos. Y ahora vamos a cambiar a Katara. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí hacemos esto con Katara. Ahí. Y ahora sí tenemos el camino abierto. Muy bien. Perfecto. Ahora. Hora de continuar nuevamente con Katara. Vamos a probar suerte por este lado. No. Tampoco, tampoco. Estoy pensando, chicos. Por eso que me quedé parado un rato. O sea, acá tengo que hacer esto. No. Tampoco. Ahí no va a quedar ni fregando. No, vamos a regresar. Porque acá no puedo hacer nada. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a probar por el medio. No me queda otra. Por el otro está bloqueado. Ahí. Y acá tres bloques. Bien. Ahora, por acá. No, no, no. Tres bloques. Ya. Y ahora sí pasamos acá. Muy bien. Otro cofre. ¿Qué tenemos acá? Encuentras la mejora del puente glaciar. Oh, ahora puedes hacer un camino de 4 bloques de largo. Perfecto. Ahora sí, pasamos para acá. Ok. Y ahora, bueno, tengo que hacer que los chicos vengan por este lado. Vamos a cambiar de nuevo a los chicos. Y ahora sí, vamos con ellos y nos unimos nuevamente por acá. Muy bien. Ok, ahora Katara nuevamente con los 4 bloques. Muy bien. Bueno, acá nos paramos todos. Y acá con Sokka con el boomerang. Muy bien. Pasamos, perfecto. Acá, nuevamente. Más puzzles. Continuamos con Katara con sus 4 bloques. Y acá tenemos nuevamente esto para guardar partida. Vamos a guardar partida. Y bueno, vamos avanzando. Katara con sus bloques. Déjenme ver qué hace Katara acá. Yo la verdad estoy perdido ahora, ¿eh? No estoy ni sabiendo por dónde tengo que ir. Estoy probando suerte los caminos. Es un laberinto esto. Muy laberintoso. Pero bueno, hay que buscar la salida. Ah, esto ya sí. Acá ya estaba. Acá había bajado con Katara. Bueno, sí había bajado. Ajá, esto ya estaba acá resuelto. Sí, este sector ya lo hemos pasado. Vamos a regresar. Creo que era por acá. Sí. Este sector ya estaba resuelto. Creo que esas escaleras, esa entrada de ahí no habíamos entrado. Porque son 4 bloques. 2, 3, 4, sí. Por acá no hemos ido. Vamos a ver qué hay por acá. Ok, acá tenemos pasando por un puente. Bueno, tenemos estas escaleras. Y acá tenemos otro camino. Ok, ahí tenemos otras escaleras que no estoy viendo. Bueno, no hemos pasado por acá. Vamos a subir. Ajá. Sí, eso lo habíamos visto desde el otro lado. Perfecto, esto es un nuevo camino. Acá tenemos una chica. Me recuerda a una maestra. No. No, no, nada que ver. Mi novio es tan dulce. Él me tiene un anillo. Bueno. Ok. Estaba viendo si había camino oculto, pero no.
Ok, llegamos a este lado con Ang, soplido de viento. Y ahora continuamos por acá, supongo. Esto lo podemos empujar. Sí, pero no para ese lado. Ya sé que tenemos que hacer acá. Katara con su agua control. Lo dejamos acá. Y ahora el soplido de Ang. Perfecto. De esta manera hemos abierto el camino. Y ahora tocamos esto. No, ahí. Ah, claro. Acá abrimos el camino para regresar. Vale. Ahora, continuamos. Acá está Harugo. Harugo, finalmente te encontramos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que solo he buscado unas fracciones de gran ciudad. Y lo siento en mi corazón. Joan no está aquí y algo me dice que algo malo está pasando. Es por eso que te necesitamos. Es por eso que necesitamos tu ayuda para entrar a la librería royal. No quiero, no quiero quebrar las reglas de Omashu. Por favor, Harugo, no podemos hacerlo sin tu ayuda. Supongo. Supongo que si es para saber qué pasa, está bien para ayudarte. Los veré en la puerta de la librería. O sea, ni siquiera nos acompaña. Tenemos que regresarnos todo el trayecto nosotros solos. Fuck. Bueno. Tenemos que regresar a la librería royal. Vaya a saber para qué lado era. Vamos a regresar viendo más o menos los caminos. Espero que haya un atajo. Porque la verdad, hacer todo ese trecho que hemos hecho en este video y en el anterior, Dios mío. Vamos a ver si encuentro un atajo. Ojalá, porque la verdad es muy tosco estar haciendo esto una y otra vez. Bueno, vamos a probar suerte por acá. Creo que esta es la entrada. Por acá, recuerdan, eran dos bloques. Así que creo que este es el camino. Veamos. Por ahí no se puede. Por acá hemos subido. Hemos abierto el camino. Recuerdo con tiempo. Era 12 segundos. Así que bueno. Vamos viendo si era por acá. Acá tenemos una escalera. No exactamente. Pero estamos fuera. Así que. Bueno. Veamos qué podemos hacer. La verdad que sí quería un atajo, pero no era esto lo que quería. No estoy seguro si acá estoy retrocediendo o estoy avanzando de nuevo. Ay, 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 carajo. Au. No, acá estamos avanzando. Dios. Déjeme ver si encuentro el camino, Quiero ver de nuevo acá en las alcantarillas si tengo un atajo. Eso es lo que estoy buscando, un atajo, porque si no estar haciendo esto otra vez y otra vez, como que es muy tosco. ¡Au! Me hice daño. Déjenme ver si por este lado puedo pasar. Creo que había una entrada acá. Creo que sí, Claro, este era uno de los puzzles del comienzo. En dos bloques. Vamos a pasar por acá. Hacia el otro lado.
Creo que sí, ¿eh? Acá creo que es la salida. O sea, la... el comienzo creo que era esto. Veamos. Pues no. Pero estamos más cerca, si no me equivoco. ¿O es lo mismo? Ay, no sé, la verdad estoy perdidísimo. No, estoy perdido, loco. Claro, acá pasamos por esto otra vez. Oh, Dios, qué cáncer. Ahora llega a la librería Royal, Dios mío. ¿Por dónde era? Carajo. ¿Por dónde carajo era? Ok, bueno, tocará hacer nuevamente el camino. No queda otra, chicos. ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver si llego. ¿En serio? Ay, qué mierda. Puta madre. ¿Cómo hago acá para volver? Acá tengo que usar solamente a Katara. A ver. ¿Ven? No puedo pisar si están los tres. O sea, no puedo desarmar el poder de agua. ¿Ves? Están los tres parados y no puedo romper el hielo. Puta madre. No, por ahí es obvio que no puedo regresar. Va a ser un dolor de huevos ahora llegar hasta la librería Royal, ¿eh? Va a ser un dolor de huevos. Ah, acá no puedo. Bueno, vamos a guardar partida. Ya fue. Aseguramos lo que tenemos avanzado y bueno, vamos a buscar la manera de llegar donde está Haru ahora. Hubiera sido bueno tenerlo a él también, ¿eh? Si hacemos tierra control y se va la puta que lo parió todo. Ah, no jodas, ¿en serio? Era ese el camino. O sea, me subí probando suerte. Buah, da igual. Ok, acá está Haru. Haru, ¿listos para entrar a la librería? Sí, estoy listo. Abrirme ya de una vez por todas las putas. Suerte, buena suerte, chicos. Espero que encuentren lo que estén buscando. Ya, dale. Ok, tierra control y nos abrió la entrada. Librería Royal. Perfecto. Por fin, ¿eh? Por fin la librería Royal. Vale, ahora. Bueno, se supone que esto es una librería. Estamos todavía en el desierto. Tenemos caminos. Acá tenemos uno. Tenemos otro ahí que está bloqueado. Acá tenemos otro que está bloqueado. Así que creo que por ahí no podemos. Tenemos que pasar por ese lado. Vale. Vamos por estas escaleras que están para abajo. Que es por acá, que es el único camino que tenemos. Porque los demás están bloqueados y de nuevo tenemos agua. Espero no sea tanto puzzle como antes. Veamos. Ok, acá tenemos una escalera. Bueno, acá. Katara. Agua. No. Ahí. Y ahí. Ahora, nuevamente. Bueno, acá con los tres chicos. Jalamos la caja. No puede ser. Ah, ya. Necesito peso. Vamos de nuevo con Katara. Agua.
Ya, con eso es suficiente. Y ahora abrimos esta entrada, perfecto. Por acá subimos. Ajá, subimos por atrás del guardia. Perfecto. Ahora, le damos a esto. Ya, la gema supongo que va a ser que nos abra las entradas. Así que vamos a hacer eso. Ya, acá. Katara. Ya creo que ya entendí lo que tengo que hacer acá. Ahí. Ahora, Katara, bloques de hielo. Tengo que hacer 4 así. Y ahora con Ank. Soplido de viento. Soplido de viento. Con los chicos arrastrando. Y ahora soplido de viento. Soplido de viento. Y ahí estamos. No, tenemos que empujar un poco más para pasar. Perfecto. Y ahora tenemos las escaleras. Subimos por el otro lado, supongo. Ajá. Bueno, acá tenemos que usar las habilidades de Sokka. Rompemos el arbusto. Y por acá con el boomerang. No, no. Con Sokka. Ahí estamos. Y ahí abrimos la entrada. Perfecto. Ahora tenemos que regresar. Ojo, yo estoy diciendo esto al azar. Y no estoy haciendo, diciendo como tutorial. Estoy suponiendo. Ok, pasamos. Ahora vamos para abajo, que creo que es por acá donde habíamos llegado. Y de nuevo acá, agua. Y subimos por esta entrada, que es por donde habíamos subido al comienzo. Y ahora sí, tenemos el camino abierto en el medio. Perfecto, pasamos. Ok, por fin, ahora sí, librería Royal, por fin llegamos. Llegamos a la librería Royal. Parecen registros de batalla que involucra a maestros y máquinas. Esto parece un ejercicio de entrenamiento. Sí, parece. Y dice algo sobre el mineral en esta isla. ¿Conoces esta isla? No. Pero apuesto a que Bumi sí lo conoce. Encuentras el mapa de la rara isla. Ok, ay, se llevan el mapa. Vale. Bueno, acá no hay nada mucho. No hay mucho que hacer acá, ¿eh? Bueno, tenemos un camino ahí a la izquierda. Por acá no tenemos nada. Y por acá nada. 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 Bueno. Sí, estoy revisando todo para ver si tengo otro camino, pero por lo visto no. Vamos a continuar por acá. Que por lo visto este es nuestro camino. Perfecto, salimos de la librería Royal. Y ahora sí, llegamos a, bueno, un cofre. Está muy regalado, ni siquiera tuvimos que hacer un puzzle ni nada. Encuentras el rollo boomerang circular. Presiona y sostén B, luego suéltalo para tirar el boomerang de Sokka en círculo. A ver. Sokka, boomerang. Ah, ok, tenemos que mantener presionado ahí. O sea, con espacio. Ya, tenemos que tener un cierto espacio para poder tirar el boomerang en modo circular. Miren, no sé si ven a Sokka que parpadea un poco. Miren, ven que se pone como parpadeante. Ok, tengo que estar más cerca. Ahí se tira el boomerang en modo circular. Perfecto. Y ahora nuevamente. Bueno, estas son pruebas, obviamente. Ahí. Qué buena que está. Y ahora, bueno, nuevamente desde acá. Qué buena. Muy buena, ¿eh? La habilidad está suprema. Oh, otra vez. No, con Sokka. Ahí va. Perfecto. Y así nos abren los caminos. Muy bien. Ok. Chicos, de este modo estamos avanzando. Ya hemos avanzado bastante tiempo. Así que bueno, creo yo que acá lo voy a estar dejando. Vamos a abrir este camino. Ahí tiene que ser, creo. Estoy muy pegado a la pared. Ya. Ahí estamos. Y bueno, llegamos donde está Haru. Ok, nuevamente. Haru es una pared de... Ah, miren, están justo los maestros fuego ahí. Zuko y la Nación del Fuego están atacando la ciudad.
He puesto a toda esta gente en peligro. Tenemos que irnos. No le preguntamos a Bumi sobre la isla. Rápido, vayan al palacio. Yo los detendré. ¿Tú solo? Estaré bien. Váyanse rápido. Pobre Haru. Se quedó ahí haciendo tierra control, sosteniendo la pared. Bueno chicos, yo me voy a quedar acá con Haru ahí en su pose rara haciendo tierra control. Y bueno, voy a estar dejando acá el video. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que sube en el canal. Y recuerden, en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales, tanto mi Twitter, mi Discord, mi Steam y mi Origin, si ustedes me quieren agregar y seguirme como amigos si ustedes lo desean. Ahora sí, yo me despido, nos estaremos viendo en el próximo video de Avatar The Rise of Render. Chicos, un abrazo a todos y nos veremos cuando sea el momento. Adiós.